El legado. Hoy presentamos. Esta es la parte donde huyes. ¿Raf? ¿Qué pasó, amigo? ¿Estás bien? Me ayudaron a sacarte. Una invocación. Te lastimé, aún lucho con los detalles. ¿Una invocación? Vamos por un trago, ¿sí? Sí, con gusto. Mira esto, lo enseñan aquí. ¿Te ves bien? Estaba preocupado. Estuve hablando con esos chicos, Lobo. Todo lo que he sentido, lo que me metió en problemas, es normal. Conócelos. Honestamente, creo que sería mejor que aprovechara esto para escapar y desaparecer. Iré contigo. Raf, no. Lan, somos tú y yo. Siempre hacemos todo juntos. ¿Y si lo platicamos con un trago? ¿Quieres algo? Estoy bien. ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás, Rafael? ¿Qué hay, amigo? No, es que Crepúsculo arruinó a todos los vampiros, ¿sí? ¿Quieren realismo? Ve a la vieja escuela, ¿ok? Mi amigo Blade es el mejor. Su loca mamá le dice, no me matarías. Y él le dice, debo liberarte. Y luego, ¡bam!, la apuñala. Asesinó a su loca madre. No digo que maten a sus mamás, porque eso está muy mal. Gracias por la ayuda con Lando. Ah, por supuesto. Sé que mi hermana dijo algo imprudente antes, así que quiero que sepas que de verdad lamentamos lo que te ha pasado. Gracias. Ya me habían dado una beca para la universidad. Iba a seguirme después de la graduación. Era la mejor persona que conocí. La amé de la manera que dicen que solo existe en las películas. Pero quien dice eso es porque nunca le han destruido el corazón. ¿A ti también? Es común. Me importa de más y es un problema. No creo que eso sea un problema. Deberías darle otra oportunidad a Lizzie. Ella es la mejor persona que he conocido. ¡Asesino!